de los ecosistemas, de los ecosistemas naturales, pero de lo que estamos hablando es de su avance, ¿no? Y sobre todo de un cambio de esos ecosistemas por nuestra actividad, por la acción humana, y que está redundando en unas consecuencias para el resto de seres vivos, pero también para las personas. Este concepto de desertificación y este problema está estudiado, está asumido que existe como un problema, y por eso hay también una convención de Naciones Unidas, ¿no?, que lo recoge, que lo analiza, que genera recursos en torno a esta problemática, que si no me equivoco es del año 96, y que pues reúne, todas las convenciones, ¿no?, de Naciones Unidas, una serie de países que asumen unos compromisos para luchar contra este proceso. Esto ocurre, está ocurriendo en muchos sitios, ocurre en zonas áridas, semiáridas, en zonas secas. El suelo va a perder esa productividad, va a perder también otras funciones, otras capacidades que tiene, como puede ser la de retener agua. Y claro, dices, bueno, pues es que si una zona es árida, eso es parte de su naturaleza, y es así, ¿no? Pero estamos hablando de que aumenta este fenómeno, y no solo de eso. Las zonas áridas, las zonas semiáridas, climáticamente también están avanzando, ¿no? Si pensamos, cualquiera puede pensar en el sitio donde vive y ver cómo está habiendo cambios, por ejemplo, en las plantas, ¿no? Como, bueno, yo vivo en Navarra, ¿no? Entonces aquí estamos en la zona entre la región mediterránea, plantas más mediterráneas y plantas más de montaña, más atlánticas, ¿no? Y se ve cómo las mediterráneas, las que están más adaptadas a las zonas secas, están subiendo, ¿no? Subiendo en latitud. Entonces estamos hablando de que las zonas secas, las zonas climáticamente secas, están avanzando también. ¿Cómo se produce la desertificación? Bueno, pues tenemos el suelo, tenemos un suelo vegetal que se llama, ¿no?, la parte productiva, fértil, que es donde crecen las plantas y donde nosotros cultivamos, y tenemos también el suelo que retiene la humedad y un freático debajo. ¿Qué ocurre con las sequías fuertes, con los eventos de altas temperaturas, con el calentamiento? Vamos perdiendo esas plantas, ¿no? Van sufriendo. Vamos a ir perdiendo cobertura vegetal y vamos a ir perdiendo también esa capacidad, ¿no?, de retener el suelo. Conforme va avanzando este proceso, el suelo va quedando desprotegido. Entonces ya no se trata solamente de la sequía, se trata de que también vienen lluvias copiosas, tormentas, vientos fuertes, y ese suelo se nos ha ido quedando desnudo, ¿no? Y esto hace que esté más desprotegido y sea más fácil que se vaya degradando, que se vaya deteriorando, se va perdiendo el suelo. Pero es que también estamos perdiendo esa capacidad de retener el agua, de manera que el agua subterránea se recupera peor, vamos a tener menos capacidad de que nuestras aguas subterráneas se recuperen. Al final acabamos teniendo unos suelos muy desnudos. Llegan fenómenos meteorológicos extremos que también cada vez son más frecuentes, y entonces tenemos deslizamientos de tierras, tenemos más problemas para producir alimentos, tenemos más problemas para que haya plantas que, con todos los servicios ecosistémicos que nos dan, y vamos perdiendo también ese agua del subsuelo y del propio suelo. Al final estamos perdiendo unas capacidades que son vitales, ¿no? Estamos hablando de la producción de alimentos y del agua. Y es un ciclo, ¿no?, que se retroalimenta, porque hay una sequía extrema, el suelo se queda más desprotegido, ahora me viene un huracán, por ejemplo, y se lo lleva, o unos vientos muy fuertes, y va perdiendo suelo y tengo menos suelo, y vuelvo a tener sequía. Y así, ¿no?, pues lo que está ocurriendo es esos ciclos que hacen que cada vez se agrave más. Eso, unido a ese calentamiento, ese avance sobre el mapa, hace que esté avanzando, ¿no?, esa desertificación. Y es inevitable vincularlo con el cambio climático y con el cambio global. Por un lado, están cambiando, como os decía, esas superficies afectadas por los climas secos, cada vez ocupan más superficie de la Tierra.
también están aumentando los fenómenos meteorológicos extremos, tanto las sequías como las inundaciones, y empieza a no ser raro tener una sequía muy fuerte y luego unas lluvias torrenciales muy fuertes, ¿no?, que te arrastran ese suelo. Y entonces, como os decía, pues se crea ese ciclo, ¿no? ¿Qué tiene esto como consecuencias? Pues, como os comentaba, afecta directamente a nuestra capacidad de producción, y por ahí ya estamos afectando a los medios de vida. También la producción vegetal natural, y también nos va a afectar para la ganadería o para otros servicios, ¿no?, que la naturaleza nos da. También hace que sea más fácil que se produzcan desastres naturales o que nos afecten con mayor gravedad, por ejemplo, los corrimientos de tierra que os comentaba. Y aunque pueda no ser tan evidente, eso afecta a la disponibilidad de agua. Al final, todo esto se va a traducir en unas consecuencias para las poblaciones, ¿no? Un aumento de la inseguridad alimentaria, una serie de riesgos para la salud. Al final, las comunidades se van a ver empobrecidas y muchas veces pues nos vamos a tener que enfrentar a fenómenos migratorios, ¿no?, sean puntuales, de personas que se desplazan para generar esos recursos para las familias, o incluso movimientos de comunidades que tienen que dejar las zonas en las que estaban viviendo porque el terreno se vuelve inhóspito. Y quería hacer mención, porque esto es algo, o sea, los fenómenos meteorológicos extremos están afectando en muchos sitios, y la pérdida de suelo, por ejemplo, por deforestación, también ocurre en otros climas, en otros ambientes, ¿no? Y hay una cosa que sí que es más característica de la desertificación, y sobre todo de los desiertos puramente dichos, que es, dentro de los desastres que pueden ocurrir o de los riesgos, ese desplazamiento propiamente del desierto, no solo porque terrenos áridos se estén convirtiendo en desiertos, sino incluso el avance de las dunas, ¿no? Que he puesto una foto que no es muy ilustrativa, pero bueno, era la mejor que tenía del Sáhara. ¿Contra esto qué se puede hacer? Bueno, pues a nivel global, digamos, os comentaba, hay una convención de Naciones Unidas, hay una serie, pues ya sabéis, las COP de reuniones, ¿no? Se toman compromisos, está recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estaría directamente vinculado con el objetivo 15, el de la vida de los ecosistemas terrestres. Pero si lo pensamos bien, con lo que os he comentado, podemos ver que tiene vinculación con más cosas. Al final tiene una vinculación con el objetivo 13, con la acción por el clima. Si lo pensamos bien, pensando en las causas, ¿no?, del cambio climático, también podríamos vincularlo con el objetivo 12, con la producción y consumos responsables. Porque, como hemos visto, las consecuencias van más allá del deterioro de los ecosistemas terrestres. Podríamos hablar, como mínimo, del objetivo 2 y del 6, ¿no?, del hambre y del acceso a agua segura. Si ya nos estamos metiendo en estos temas, ¿no?, en temas, por ejemplo, de consumo responsable, ahí ya podríamos empezar a pensar que también podemos hacer cositas nosotros, ¿no? Entonces, yo quiero lanzaros un poco la invitación, ¿no?, a pensar cómo, en un momento dado, nuestra vida cotidiana, nuestras pequeñas cosas, pueden tener también una influencia que va más allá, que a veces simplemente pensamos, fijaros, yo estoy en Pamplona y hoy nieva, y decimos, oh, ¿cómo está cambiando el clima aquí? Y es cierto, pero las consecuencias del cambio tienen otra escala, ¿no?, otras repercusiones. Y por eso os invito eso, a pensar que, bueno, que nuestra aportación también importa. Y ahí, bueno, estaríamos un poco en la línea de medidas de mitigación, ¿no? Pero también se están haciendo proyectos y hay acciones que buscan, pues, la adaptación y trabajar la desertificación ya desde el terreno, que eso os lo van a contar mucho mejor a continuación. Y bueno, esta era un poco, no quería extenderme mucho, esta es la presentación que quería haceros, con esta invitación a que participéis y disfrutéis mucho del mapatón, pero también que nos ayude a pensar un poco en qué más podemos hacer nosotros, ¿no?, si, cómo podemos contribuir en nuestro día a día a luchar contra el avance de la desertificación.
Muchísimas gracias. Yo creo que se ha entendido perfectamente. Así que... No sé si ha ido muy rápido o todo lo no, contrario. Está perfecto. Yo creo que nos has dado las pinceladas más importantes de este tema, que podríamos estar aquí horas, ¿no? Pero nada, muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Os voy a presentar ahora pues a Jorge Muñoz, que nos va a hablar de esto que estábamos diciendo, ¿no? De ir un poquito más a ver en el terreno qué es lo que está pasando, ¿no? Todo esto que nos ha contado Esperanza, pues a llevarlo de una manera práctica al terreno con un proyecto de Cruz Roja Española. Entonces, bueno, además que estemos aquí, pues es en parte gracias a Jorge, ¿no? Que él ha sido el que desde terreno nos ha pedido que necesitaban información. A partir de ahí se han montado los diferentes proyectos que se han ido haciendo de Sudán, ¿no? Y bueno, el proyecto en el que está como delegado se titula Fortalecimiento de la Resiliencia de las Comunidades Locales frente al cambio climático en los estados de River Nile, Northern y Casala. Ya sabéis, en alguna otra ocasión hemos hecho otros mapatones al respecto, pero esta vez pues tenemos la suerte de que Jorge, que ahora mismo se encuentra en Khartoum, pues nos va a dedicar un poquito para ser él de primera mano la persona que nos cuente lo que están haciendo y qué medidas, que nos hablaba Esperanza, ¿no?, de mitigación, o qué medidas están tomando, o cuando nos están hablando un poquito del avance de las dunas que nos contaba Esperanza, pues desde este proyecto, cómo están poniendo solución o intentando poner solución a todo esto. Así que nada, Jorge, bienvenido y gracias, y te doy ya la palabra y ya no me enrollo más. Muchas gracias. Pues antes de nada, sí, yo agradecer a tanto a Lucía como a Laura y a Espe por su presentación y por la oportunidad de aquí poder hablar entre nosotros, y sobre todo a los participantes que están aquí ahora contribuyendo para este mapatón, y los que han contribuido anteriormente y los que contribuirán en el futuro, porque el aporte es realmente súper beneficioso para la labor que estamos ejerciendo. Voy a presentaros pues un poco de cómo va el proyecto y la aplicación aquí de ese proyecto de adaptación al cambio climático en Sudán. Y antes de nada, pues presentarme igual un poco más. Sí, mi nombre es Jorge, trabajo como delegado de Cruz Roja en Sudán. Y bueno, antes de entrar en el detalle, comentar que este es un proyecto de adaptación al cambio climático que está financiado por la Unión Europea, ¿no? El objetivo de esta iniciativa era poder apoyar a los estados donde las consecuencias del cambio climático afectaban a las personas de manera considerable. Y se ha tenido pues toda una serie de acciones en distintos países con modalidades distintas. Por ejemplo, hay algunos lugares donde la Unión Europea ha apoyado de manera económica y directamente al estado para que con sus instrumentos pueda apoyar a las comunidades rurales. No ha sido este el caso en Sudán, donde se ha contado con el movimiento de la Cruz Roja, pues se debe también a la situación política del país, que era un poco más inestable. Y un ejemplo llamativo es que aquí a día de hoy no existe el registro civil. Poca representación tienen las comunidades rurales a nivel político. Así que a la hora de tomar decisiones era difícil que estas comunidades pudiesen ser representadas. Y bueno, nuestro rol aquí en todo esto es poder hacer el puente entre el nivel también institucional, el nivel de las personas en comunidades rurales, y también directamente apoyar a la resiliencia de las comunidades rurales para que ellos puedan enfrentar las consecuencias del cambio climático de manera lo más independiente posible, pero también en el futuro contando con el apoyo que pueda dar las instituciones del Estado y organizaciones como la nuestra. Ahora mismo os presento un soporte PowerPoint que tengo, que está prácticamente basado en las fotos que yo he ido tomando en terreno, así que por favor no juzguéis la calidad de las fotos, porque no es mi fuerte, eso está claro, pero la idea es que tengáis una idea clara de cómo es aquí la realidad en terreno durante la implementación.
Vale. Pues sí, Laura acaba de mencionar el título del proyecto en español, con el que estoy menos familiarizado, pero prácticamente se trata de reforzar la resiliencia de las comunidades rurales en tres estados, ¿no? Aquí veis el mapa de Sudán dividido por regiones y aquella que lleva el número 1, 2 y 3 son las regiones en las que estamos nosotros presentes actualmente con la media luna roja sudanesa, que son los ojos y las manos a la hora de implementar el proyecto y llevar la ayuda a las personas en última instancia. Empezamos con la situación del estado más al norte de Northern State. Como veis a la izquierda, es una región dividida en distintas localidades. Y podréis adivinar en la foto de la derecha que todas las comunidades de esta zona del país se sitúan a pies del Nilo, ¿vale? O sea que es verdad que esas comunidades sí tienen abastecimiento de agua suficiente, pero tienen otras consecuencias del cambio climático que les afectan. En particular, el avance de las dunas. Y para eso, pues un poco de imágenes que puedan servir más que mis palabras. Y como veis, de por sí, el suelo y es, vamos, el resultado de también el avance de las dunas y la cantidad de arena que hay por todo, esparcido por las comunidades donde trabajamos. A la derecha, una imagen muy típica de esta región, que es el tanque de agua elevado y la energía solar que ha podido ser instalada gracias al proyecto. A la izquierda, lo que llamamos el cinturón verde, que viene siendo plantar árboles para impedir el avance de las dunas, ¿no? Todo esto está ligado. Quiero decir que no podemos tener este cinturón verde sin tener un abastecimiento de agua suficiente. Para eso, este tanque de agua tiene la energía solar. ¿Por qué energía solar? Porque antes de eso, antes de tener los paneles, era bien un generador que funcionaba con gasolina o era manual. Lo manual era bastante problemático de por sí porque no había quien estuviese trabajando para extraer tanta agua como para abastecer el cinturón verde para impedir el avance de las dunas. Los motores que funcionan con gasolina son precios totalmente desorbitados para la realidad de las comunidades rurales y por eso se prefiere y se apoya la energía solar en estos casos. Pero evidentemente el apoyo no acaba ahí. No solo pues, se crea un tanque de agua elevado, se ponen paneles solares y ya todo irá bien. No, hay todo un proceso de cambio en el que tenemos que acompañar a las comunidades para que puedan mantener estas infraestructuras y puedan sacarle el mayor beneficio. En la imagen de la izquierda, pues el concepto de estos cinturones verdes es poder impedir el avance de las dunas. Lo que esto pues nos va pidiendo es tener el punto de agua para poder abastecer con el agua necesaria y un sistema de irrigación, que al principio es una construcción que puede ser costosa, ¿no? Entonces ahí estamos apoyando para ponerlo en marcha y luego dando el apoyo necesario para que se pueda mantener y pueda ser duradero. En segundo lugar, vamos a ir así rápido solo para las tres regiones para daros una idea de la situación en cada sitio. Y en segundo lugar, estamos en el estado de River Nile y en la localidad de Shendi, que es la localidad más al sur de esta región. Al igual que en el caso anterior, parece que las comunidades siguen una línea, como si estuviesen a pie del Nilo, pero no es el caso, no están al pie del Nilo, están al lado, a pie de un arroyo, bueno, o un torrente, porque en realidad es un torrente que depende del agua que trae las lluvias. ¿Qué pasa? Que con la situación de cambio climático, durante las cuales los periodos de sequía son más largos, los periodos de lluvia son impredecibles, si pasa lo que pasó el año pasado, es decir, un periodo de lluvias bastante, bastante pobre, el caudal del torrente es bastante, bastante flojo. Particularidad de esta región es el acuífero, que es uno de los acuíferos más grandes del mundo. O sea que en esta zona tenemos agua subterránea a la cual las comunidades pueden acceder. Por eso están aquí situadas. Pero a medida que las temperaturas van aumentando, a medida que los periodos de lluvia son más inestables, las comunidades a veces se encuentran en situación problemática para mantener sus medios de vida, ¿no? Su actividad económica, que puede ser tanto a nivel de ganado o a nivel de cultivos. Entonces ahí se pudo identificar una necesidad y con esa necesidad está nuestra acción de apoyo. Como veis en esta imagen, aquí se ve claramente el avance de las dunas en una de nuestras comunidades donde trabajamos, en Timeid Ajaltegir. Esta valla que veis aquí era antiguamente un jardín comunitario que se había establecido con un proyecto previo de la ONU para que las mujeres pudiesen tomar un rol activo
en las actividades que generen ingresos, ¿no? Porque bueno, se identificó o se averiguó que a lo mejor las mujeres no tenían acceso al mercado, no podían generar ingresos y al final no tenían ningún poder decisional de qué se va a hacer con el dinero que se gana, ¿no? Igual era un grupo selecto de hombres que iban al mercado y que acababan decidiendo qué hacer con las ganancias. Se quería fomentar el trabajo a las mujeres y es algo que nosotros seguimos haciendo y que es totalmente necesario en Sudán, bueno, en muchos sitios, y bueno, es un orgullo poder estar trabajando con esto, pero dificultades aquí. Un jardín comunitario afectado directamente por el avance de las dunas, y es que esta comunidad en sí, pues se sigue viendo cómo las dunas se están afectando totalmente y se van construyendo casas cada vez, se van poniendo al lado, pero bueno, por eso el cinturón verde que visteis en la foto anterior también se está construyendo en esas comunidades. Cuando se rehabilita un punto de agua, estamos haciendo esos cinturones para impedir el avance de la arena. Esta foto de la izquierda me parece bastante simbólica, que es el ganado, el punto de agua. Esto es básicamente en River Nile de lo que están viviendo esas comunidades. Si hay un punto de agua, van a venir todos con los animales ahí para hacerlo, porque la necesidad es bastante grande. El agua que se puede obtener por las infraestructuras en las que estamos apoyando, no es solo agua potable para que los humanos puedan verlo, sino también para el ganado, porque esto es lo que básicamente les da un sentido a su trabajo diario. Y en la foto a la derecha estamos viendo el principio de un jardín comunitario, en el que se ve de manera sutil el sistema de tuberías para poder aportar el agua subterránea, bueno, que está todo bajo un mecanismo de riego, ¿no? Y para poder usar estas zonas para los cultivos que podrían llevar a nivel de las comunidades. Podéis adivinar en todas estas fotos la calidad del suelo, afectada también por las altas temperaturas, que por mucho que se dé el caso de que haya agua subterránea en toda esta región, que es bastante rica de por sí, el suelo en superficie está bastante, bastante alterado. Y en tercer lugar os llevo a Kassala, que es esta región que está al sureste del país, fronteriza con Eritrea y con Etiopía. Aquí si veis el mapa con las comunidades, vemos que ya no hay, como en las otras anteriores, pues como una línea que se sigue entre las comunidades, están como esparcidas. Bueno, aquí no está el Nilo y aquí los torrentes que había pues tenían un caudal bastante, bastante flojo. Y esta zona en estos momentos está siendo muy, pero muy afectada por la sequía. Como os mencionaba en la imagen anterior con el ganado, aquí la gente cuando tiene, no tiene dinero en el banco, tiene ganado. Vamos, es de lo que está viviendo en el día a día, de donde saca sus beneficios. Y con la situación de la sequía, pues se da caso de que no pueden mantener su ganado y tienen que estar vendiéndolo. ¿Qué pasa? Que esto crea un efecto de mercado en el que el precio del ganado está bajando mucho si la gente tiene que venderlo. O sea que aquí la situación está siendo bastante, bastante más complicada y eso pues justifica un poco el que podamos apoyar con sistemas de captación de agua para cuando, en el momento en el que llueva, se pueda captar ese agua, ¿no? Pero vamos a ir más detalle en esto después, si me permitís. Esto es una imagen típica de Kassala, donde a diferencia de las otras regiones del país, vemos que las estructuras de los domicilios son mucho más inestables, no son, eran comunidades inicialmente seminómadas, ahora mismo están mucho más asentadas, porque donde puedan tener recursos naturales, es decir, a lo poco que haya un poco de bosque, que haya un punto de agua donde se puedan abastecer las necesidades de humanos y de ganado, se van a quedar ahí. Pero la situación, bueno, como decía, por la sequía viene siendo un poco más complicada. A la izquierda vemos pues, este inmenso paisaje de Kassala, donde había anteriormente algo de pasto. Esta foto es del mes de diciembre pasado y desde entonces no ha caído una gota de agua y los arroyos no siguen totalmente secos. Y a la derecha, una curiosidad de una de las visitas, que es el fuego que se prepara para calentar el café o para cocinar, que es un fuego totalmente abierto. No se tiene un sistema de cocción limpio con gas o un sistema que sea eficiente, ¿no? Entonces, podemos deducir también que si se usa la madera, tanto sea para producir carbón o para cocinar directamente,
bueno, al tener los recursos de bosques limitados, pues se está limitando un poco la existencia de zonas vegetales y verdes y bosques alrededor de las comunidades. Y esto era la sección de fotos. Ahora una parte pequeña de texto para explicar concretamente cómo se estructura nuestra ayuda, ¿no? Y cómo también la tecnología GIS pues, nos sirve en el día a día. Y de manera así muy, muy simplista, en nuestras intervenciones tenemos dos componentes, ¿no? El componente, el hard component, el componente duro, el más visual, que es el de las construcciones, que es los paneles solares, que viene siendo la ayuda para establecer pozos, mecanismos de retención de aguas fluviales y pluviales. Esa es una parte bastante visible, bastante satisfactoria también a la hora de poder implementarla porque la gente lo está pidiendo y, bueno, les sirve, eso está claro. Pero luego esto viene con el componente blando, que es todo el hecho de que las poblaciones que apoyamos pues también puedan apropiarse de estas nuevas infraestructuras y puedan usarlas bien. Entonces, ahí también tenemos que trabajar con ellos para poder asegurarnos de que se le da el buen uso de estas nuevas infraestructuras y que el uso va a ser duradero y que no es una cuestión solo de una intervención. Para eso se puede contar con la participación de la comunidad y para eso se ha necesitado hacer mucha sensibilización a la situación de cambio climático. Y bueno, sin eso no se podría haber conseguido, pero bueno, hay que mencionar que todo esto se hace porque tenemos nuestro socio, que es la Media Luna Roja Sudanesa, que conocen totalmente el contexto y saben cómo ir mano con mano con las comunidades. A nivel de la gestión de recursos naturales, que es la actividad que está más ligada con la tecnología GIS, mencionar que hay dos niveles. Está el nivel comunitario y el nivel institucional. El nivel comunitario, pues viene siendo, lo que hemos hecho en el proyecto ha sido crear grupos en cada comunidad que sean responsables para un tipo de recursos, ¿no? Un sector. Entonces, en cada comunidad de 300 habitantes, se ha creado un grupo encargado del agua, un grupo encargado de la gestión de los recursos de bosque, un grupo encargado de la gestión del manejo del suelo. Y tras llevar la campaña de sensibilización a través de procesos participativos, es bueno decirlo, porque antes de tener que ir a las comunidades a explicarles el cambio climático, ellos son los primeros en saberlo, son los primeros en haberlo sufrido y son los que más tienen que decir al respecto. O sea, que eso, el hecho de poder establecer un contexto participativo en el que puedan intercambiar sobre las dificultades que están notando, ¿no? Sobre estas discusiones, pues podemos coordinar la gestión de los recursos. ¿Qué técnicas adaptadas son más beneficiosas para que puedan seguir beneficiándose de los recursos y minimizar las consecuencias que afectan a los medios de vida y la disponibilidad de agua en particular? Con estas iniciativas que se lanzaron, pues el objetivo ha sido adoptar a nivel de cada comunidad unos planes claros sobre repartición de tareas y sobre cómo realmente se deberían de gestionar esos recursos para que puedan durar. Y ha sido un proceso lento, porque el proyecto está ahora mismo en el año 5 de implementación y aún nos queda 8 meses para poder acabarlo. Ha sido un proceso lento, pero en el que hemos visto cómo las comunidades han estado bastante involucradas en estas actividades, sobre todo porque podemos juntarlo con la segunda dimensión de esta actividad, que no es solo el trabajo en las comunidades, sino el trabajo también con las instituciones o los ministerios descentralizados. Pues el proyecto ha buscado juntar, hacer el puente, como decía al principio, entre el Estado también y las personas en comunidades rurales. Para eso organizamos sesiones periódicas para presentar los avances del proyecto y para que el nivel político pueda escuchar las necesidades de la gente en estas zonas rurales. Aquí los productos de GIS dan constancia de dónde y cómo, en base a qué recursos están viviendo esas comunidades rurales. Eso crea una conciencia al respecto y también a su vez estamos estableciendo o apoyando para encontrar las pautas necesarias y poder apoyar a las comunidades en este aspecto. Los mapas que se han podido diseñar en el proyecto han servido para
llegar a las comunidades y decir, mirad, esta es la situación como estaba, esto es como se está yendo, y les da un soporte, bueno, tanto a ellos como a mí, que yo lo estoy descubriendo y me parece todo esto una tecnología increíble, nos da un soporte bastante, bastante, bastante útil en nuestro día a día. Así que nada, con esto agradeceros el tiempo de escucha, espero que no haya sido muy, muy larga mi intervención. Y acabo con la única foto bonita que tengo, a mi parecer, y abierto a preguntas y todo lo que sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que está guay, ¿no? Porque bueno, aquí hay algunas personas que son nuevas en los mapatones, pero muchos de los que están aquí ya han estado mapeando esta zona y ver en contexto, ¿no? Aunque siempre hacemos una pequeña introducción de lo que es el proyecto, que nos cuentes de primera mano, yo creo que también pues, está guay para que se vea también el trabajo que están haciendo ellos como voluntarios. Así que yo creo que la exposición no ha sido para nada, hasta es fantástica, vamos, a mi parecer. Así que nada, muchísimas gracias. Y Lucy, yo creo que vamos a ir ya con la parte de mapeo, ¿o cómo lo vemos? Por supuesto. Muchas bueno, gracias, Jorge. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Espe. Sí, seguro que hay preguntas. Ramón, por ahí te veo. Estás silenciado. Tienes que. ¿Escucha ahora? Sí. Vale, gracias. Una pregunta para Jorge. Decía que está sobre el terreno. Yo soy geólogo y entonces, pues, obviamente conozco más o menos de referencia y por lo que se lee, que no por haber estado allí, que he estado en el norte del Sáhara, pero que desde miles de años se ve el crecimiento del desierto. Entonces, ¿hasta qué punto es importante una acción antrópica para detener la evolución del desierto si, digamos, que la historia geológica va en contra de eso? Es decir, no estamos trabajando con lanzas contra los gigantes, como dirían en época de Cervantes, ¿eh? ¿Cómo lo ves tú y hasta qué punto se puede considerar que es eficiente y qué continuidad tiene ese tipo de medidas que se están tomando? Muchas gracias ya por adelantado. Corto el audio. Buena pregunta, Ramón. Madre mía, Jorge, te han metido en un buen embolado, ¿eh? Sí, totalmente, no, muy buena pregunta, a la que seguramente, Ramón, tú sabrías contestar mejor que yo como geólogo, eso está claro, pero es verdad que son, a ver, yo desde mi punto de vista, que soy delegado para coordinar la acción, todo el conocimiento geólogo, vamos, que tú puedes tener técnicamente en esto, seguramente yo no lo tengo hasta ese punto. ¿Hasta qué punto es necesario seguir luchando? Bueno, yo ahí me paro solo en el hecho de que podemos ver que desde que hemos empezado esta acción hace 5 años, la situación en las comunidades, tal como era y tal como es ahora mismo, ha mejorado. Yo solo el hecho de saber que esta gente está beneficiando de estas infraestructuras, de este cambio que se está implementando, ahí le da un sentido a todo esto. Ahora, a largo plazo, ¿cómo se tienen que gestionar esta cuestión de adaptación? Bueno, la acción que estamos llevando a cabo se basa en otras acciones que están funcionando en sitios donde, si el Estado al final acaba apoyando a estas comunidades ya que ya no estemos, pues sí se puede revertir un poco la situación. Tampoco es... sí, quiero decir, para resumir y no perderme... El avance a nivel de medios de vida entre el principio del proyecto y hoy ha mejorado. Ahora, si el día de mañana la gente suelta las armas y prefiere moverse a otros sitios donde igual no tiene estos mismos problemas de adaptación, pues no sé si pasaría. Depende de muchos otros factores. Depende de muchos otros factores. Y no sé, es buena pregunta porque me dejas con duda, pero bueno, lo agradezco, la verdad. Muchas gracias, Ramón y Jorge. ¿Alguien más que antes de que pasemos al mapeo y tal? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo tengo Lorena, una pequeña adelante. Pregunta. Sí, adelante, dale.
Esa también es de las difíciles, ¿eh? Respecto, porque claro, habéis estado hablando, pues uno de los grandes problemas de desertificación, aparte de que las dunas se van moviendo, es la disponibilidad de agua, que tenéis agua disponible en los acuíferos, pero superficial no. Entonces, mi pregunta es, ¿habéis pensado o se ha valorado la posibilidad de reutilizar agua pues eso, que ya se haya utilizado una vez? Por ejemplo, aguas grises, aguas, bueno, de lluvia no creo que tengáis, pero aguas grises y aguas residuales, tratarlas y volverlas a utilizar, por ejemplo, para cultivos o similares. Sí, bueno, solo para también aclarar, la cuestión de la disponibilidad de agua depende, ¿no? El acuífero es solo para la región del River Nile, la del norte era con el agua del Nilo, la de Casala es el agua torrencial y sistemas de captación de aguas fluviales, pero bueno, que son pluviales porque son torrentes, ¿no? Que se usan los jafís, no sé si estamos, bueno, son como piscinas grandes, por así decirlo, donde se acumula todo el agua. No se ha planteado en la formulación del proyecto porque evidentemente todo esto parte del año 2016, cuando se formuló el proyecto, se entregó la propuesta, no está planteado eso que me comentas de reutilización de aguas, pero no. Vale, que solo era una pregunta desde el desconocimiento. Perfecto. Bueno, acabo de poner en el chat el proyecto que vamos a mapear hoy, ¿vale? Para que lo sepáis todos, va a ser en la primera de las regiones que nos ha contado Jorge, en Norder. Y bueno, es una pequeña zona, una parte de las comunidades que nos ha mostrado Jorge. Si hay más preguntas, podéis también seguir haciéndolas. Yo os voy a explicar que como tenemos gente que es súper experta mapeadora y gente que creo que está hoy de nuevas, vamos a hacer dos grupos que se van a basar en los programas de mapeo que se van a usar, ¿vale? Los tenéis ahí, podéis acceder cada uno al que corresponda. Para los que vienen de nuevas hoy, se tienen que meter en el de que pone ID Editor, ¿vale? Que es el programa de edición de mapas que vamos a utilizar. El resto no tengo nada que decir. porque en el, bueno, ya conocéis, está Lorena, está Santiago, está Laura y estoy yo, Lucía, que os vamos a ayudar con todo el proceso de mapeo, ¿vale? Nos podemos meter ya en las salas, yo me quedo en la sala de principiantes y vamos a explicar las herramientas desde cero, ¿vale? No os preocupéis en absoluto, que lo vais a entender todo muy bien. Gracias. Pues vamos a entrar en el Tasking Manager del Humanitarian OpenStreetMap Team, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a mapear en una plataforma de mapeo comunitario que se llama OpenStreetMap, ¿vale? Ahí vamos a trazar el mapa de estas comunidades de Sudán sobre una imagen de satélite que nos viene dada, ¿vale? Pues para los que no han entrado nunca, ¿vale? Vais a entrar a esta página que viene aquí, que os la he puesto también en el chat, ¿vale? Sí. Entráis aquí y le vamos a dar a comenzar a mapear, ¿vale? Habréis entrado ya con vuestro usuario, después también metido la contraseña, que a su vez os redirige al Tasking Manager. Vale, aquí estamos en el explorador de proyectos, ¿vale? Esto es una plataforma donde un montón de organizaciones humanitarias tienen proyectos de mapeo abiertos para cualquier persona que quiera entrar, ¿vale? Nosotros vamos a ir a nuestro proyecto, es un proyecto de Cruz Roja Española y es el 11593. Lo ponemos aquí en este buscador y nos aparece la tarjetita. Aquí le damos a OK. Vamos, pinchamos encima de la tarjetita y nos vamos viajando a Sudán, ¿vale? Al Nilo. Bueno, Sudán, recursos naturales, estado de Golit. Hoy es muy fácil porque con la charla que nos ha dado Jorge estáis ya de llenos metidos en el mapa de Sudán. Una vez que estamos aquí, le vamos a dar al botón rojo que pone contribuir.
y entramos dentro del proyecto. Si os perdéis, cuando queráis me podéis hacer preguntas, ¿vale? No os cortéis en absoluto, porque estamos aquí para esto, ¿vale? Para enseñaros. Bueno, aquí podéis leer otra vez el título y podréis ver un mapa ya más de cerca. Cada uno de estos cuadraditos que veis es una parte del mapa y es la parte en que vais a trabajar cada uno de vosotros. Si hay alguien en uno de estos cuadrados, veréis un candado, no podéis entrar porque ya hay alguien mapeando ese trozo, ¿vale? Tendréis que elegir otro. Y una vez que hayáis elegido otro cuadrado, le daréis a mapear. Mapear tarea seleccionada. ¿Vale? Aquí a la izquierda, antes de meteros, están las instrucciones del proyecto. ¿Vale? Cada proyecto que se cuelga en esta plataforma tiene unas instrucciones determinadas. No todos los proyectos se mapean igual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mapear en medio del desierto de Sudán que mapear en la selva filipina. ¿Vale? Cada uno tiene sus reglas y cada uno tiene también su apoyo en terreno. Cada proyecto se mapea para un proyecto en terreno, con lo cual las necesidades de terreno serán distintas. Aquí, como ya las conocéis muy bien, pues nos las han explicado hoy perfectamente, pues no me voy a extender más. Le damos a mapear tarea seleccionada. Y vamos a aparecer en nuestra... en nuestro como tablero de dibujo, ¿vale? Lo vamos a llamar. Esta línea rosa nos marca nuestros límites de trabajo. Vale. ¿Vale? Es importante que tengáis, bueno, es importante, es más fácil si tenéis un ratón, no si tenéis el ratón del portátil, ¿vale? Sino si tenéis un ratón normal para hacer zoom, por ejemplo, acercaros o alejaros con la rueda. Si no, las herramientas están aquí a la derecha. El más es para acercarse, el menos para alejarse. ¿Estáis todos, habéis llegado todos hasta aquí? Sí. Noemí también. Venga, pues seguimos. Carolina también. bueno. Una vez que estamos aquí, este proyecto, sobre todo para la gente que está empezando, solo vamos a mapear edificios, ¿vale? Normalmente se pueden mapear tanto edificios como estas calles que veis aquí, como carreteras principales, carreteras secundarias, etc. Perdóname, una preguntita. Es que yo he seleccionado un cuadro cuando metí el número del proyecto. Y bueno, me ha salido un trozo de desierto donde se ve una carretera que atraviesa y una serie de edificios alrededor. No aparece lo mismo que en el que estamos viendo ahora compartido por ti, obviamente. Claro. Pero veo que siendo para lo que parece un terreno virgen, sí tiene dibujados los contornos en rosa de lo que parecen edificios. Eso creí que era lo que íbamos a hacer nosotros. Sí. En el que tú has entrado ya hay edificios. Es porque alguien antes que tú lo ha mapeado. Pero no tenía el candadito. Porque no estaba haciéndolo en ese momento. Esto es una plataforma colaborativa. Yo puedo mapear un rato y cuando me canso cierro y puede venir otra persona a continuar mi trabajo. Vale. Por eso había ya edificios hechos, pero en ese momento no había nadie haciéndolo. Y por eso has podido elegirla. Bueno, vamos a seguir. Las herramientas que vamos a utilizar entonces para edificios serán el área, que está aquí arriba, y para las calles o carreteras, la línea, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo de edificio, ¿vale? Pinchamos en la herramienta y nos vamos a acercar, ¿vale? Porque ahora mismo, si no, no detectamos muy bien, podemos intuir, pero no detectamos muy bien lo que estamos viendo. Entonces, nos vamos a acercar mucho. Y vamos a ver, por ejemplo, este cuadrado parece un edificio, ¿vale? Una cosa que es súper importante que os voy a contar ahora es, voy a repetir, no os preocupéis, se trata de hacer esto. Pero ahora mismo os lo repito para que no... Vale. Cogemos el área y pinchamos en cada una de las cuatro esquinas, ¿vale? Clic con el botón izquierdo del ratón. Clic en cada una de las cuatro esquinas. Y cuando llegamos al final, volvemos a pinchar en la primera, ¿vale? ¿Veis que parpadea?
¿vale? Eso quiere decir que no tiene una etiqueta. La etiqueta aparece aquí a mano izquierda. En este panel aparecen todas las etiquetas. En este caso solo os va a aparecer edificio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos mapeando desde el mayor desconocimiento. Solo tenemos la imagen de satélite. No sabemos qué uso, qué utilidad tiene ese edificio que estamos trazando. Le damos ahí al edificio y ya está. O sea, este es todo el proceso que hay que hacer. Hacer un recuadro, marcar la etiqueta y por último, botón derecho, escuadrar. ¿Vale? Porque nuestra mano alzada, pues bueno, a veces lo hace recto y a veces lo hace como puede. Y nuestro ojo también, pues no alcanza a hacerlo perfecto. Entonces, eso es una ayuda, ¿vale? Pero es una ayuda importante siempre. Después de hacer un rectángulo, darle a encuadrar. Y darle a la etiqueta. Son esas tres cosas solo. Aquí a mano derecha, aparte de las instrucciones que hemos contado, cualquier duda que tengáis, aquí está, ¿vale? Cómo mapear los edificios, cómo entrar en la tarea, imágenes que os orientan, ¿vale? Las herramientas, etcétera. Cualquier duda para más adelante. Y aquí, en esta determinación, cuando vosotros queráis dejar de trabajar, tenéis que salir de esta tarea, ¿vale? Pero lo primero que hay que hacer es guardar todo lo que habéis hecho, ¿vale? Cuando vosotros le dais aquí a guardar, este botón, se os abre aquí a mano izquierda y tenéis que subir la información que habéis hecho a la plataforma de mapas. Le dais a subir. Se carga todo lo que hayáis hecho. Y aquí a mano derecha, cuando hayáis terminado, diréis, ¿esta tarea está completamente mapeada? Sí, no. Lo más normal es que hoy, que estamos empezando, le deis a no, porque habrá cosas que no habréis terminado de mapear. Tenéis que mapear todos los edificios que hay dentro de este recuadro rosa. ¿Vale? Vale, si queremos seguir mapeando, no hacemos caso de momento a este mensaje y volvemos a coger la herramienta, volvemos a acercarnos y volvemos a trazar un edificio. ¿Vale? Pincho, etiqueta, botón derecho, escuadrar. Vale, dos cosas os voy a contar más. Estamos mapeando únicamente los edificios. Veis que aquí hay una valla que rodea cada casa, ¿vale? Eso no lo vamos a hacer, solo el edificio. ¿Vale? Y otra cosa que también nos va a pasar. Calles están dibujadas previamente a que nosotros hayamos abierto este proyecto. En algunos casos se dibuja con otras imágenes de satélite distintas a las que hoy tenemos. Las imágenes de satélite que hoy tenemos están en esta pestaña y se llama Maxar Premium Imagining. No podemos cambiar esas imágenes, ¿vale? De primeras, porque si cambiamos, no, vamos a cambiar la base del mapa, ¿vale? Es importante. Si os encontráis una calle que pasa por encima de un edificio, a día de hoy os diría, intentad que el edificio esté al lado, pero que no pise la calle, ¿vale? Lo aplicáis cerca, pero que no pise la calle, es importante, ¿vale? Y bueno, hasta aquí las cosas básicas. Si quisierais hacer una calle, que no va a ser el día, cogeríamos la línea, ¿vale? Marcaríamos, por ejemplo, esta calle que va a salir de esta otra. Y, por ejemplo, va a ir por aquí, a juntarse con esta calle. Ahora entenderéis por qué no os hacemos hacer calles en Sudán. ¿Vale? Esta sería una calle y le daríamos una etiqueta aquí a mano izquierda. Ahora mismo no se puede hacer porque está capado el proyecto, pero en otros proyectos sí que vamos a dibujar carreteras y caminos, etc. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en Sudán, como podéis ver, las calles no son calles, son rastros en la arena. Entonces es bastante complejo dibujarlas bien. Bueno, pues
Me voy a callar un poco. Santiago, ¿tienes algo que añadir tú? Bueno, antes de nada, no sé si lo que voy a decir lo vais a decir después porque solimos hacer una pausa, pero si no lo repito o lo repetimos todo después. No va a haber pausa. Vale, pues entonces sí me gustaría contestar un poco a Ramón. Yo soy geofísico y lo que aquí pretendemos con este proyecto es, hay dos cosas. Por un lado, lo que pretende Cruz Roja y lo que pretendemos que hagáis vosotros. Por un lado, Cruz Roja evidentemente no está intentando hacer nada para evitar la desertificación, porque como tú bien comentas, eso es dificilísimo de conseguir. Pero lo que sí hace Cruz Roja en los distintos proyectos es apoyar a las comunidades. Son proyectos que siempre se hacen con la Cruz Roja local, o sea, en este caso en concreto, aunque haya gente de Cruz Roja española, todo se gestiona a través de la Cruz Roja de Sudán, y lo que se pretende con estos proyectos pues es llevar ayuda a las poblaciones. Uno de los mayores problemas que se tiene a la hora de llevar ayuda a las poblaciones es conseguir mapearlo. Entonces, en Europa pues tenemos mapas de Google Street Map, de GIR, de un montón de proveedores. Fácil, cuando te encuentras que vas a ir a África, que no hay mapas, pues que eso es algo que ni nos planteábamos en Europa, es un primer paso que hay que hacer. Entonces, ¿por qué es importante esos mapas? Pues a la hora de distribuir ayudas, a la hora de saber el tipo de población, a la hora de conocer lo que existe. Entonces, desde hace tiempo, no solo Cruz Roja, sino gente como OpenStreetMap, lo que se pretende es, con estos proyectos colaborativos, pues encontrar voluntarios que os sintáis parte del proyecto, que sepáis que de verdad estáis haciendo algo que ayuda, y que veáis cómo de una imagen de satélite vamos a ir entre todos haciendo un plano, y luego la gente que está en terreno, como Jorge, pues es capaz de llevar ayuda a comunidades, no ya para evitar que les llegue o no la arena, sino simplemente que les pueda llegar la ayuda. Entonces, es muy importante todo el tema de las carreteras, es muy importante contar edificios. ¿Por qué? Porque luego, cuando contemos edificios, por detrás hay un proceso de identificarlos y podemos contar personas. En un momento dado, si tenemos un edificio, tenemos unas tablas que las verificamos en terreno, pues en un cuadradito como el que se enseña a Lucía, encontramos 200 casas, podemos hacer una predicción de que en esa zona, pues, o sea, os estoy diciendo, pues que haya 300 personas que les podemos dar ayuda. Cuando analizamos imágenes de satélite, pues podemos ver, oye, pues tienen un tipo de economía basado en esto o lo otro, pero que siempre se hace con proyectos basados en terreno, que hay gente de Cruz Roja de Sudán y gente de Cruz Roja española, donde sea, que apoya. Entonces, este tipo de mapatones, lo que queremos es, por un lado, enseñaros a mapear, que es realmente fácil. O sea, la gente de OpenStreetMap tiene una herramienta fantástica para gente con muy pocos conocimientos, y enseñaros, por otro lado, que esto de verdad afecta a las comunidades, y que el que os sentéis el tiempo que podáis, un día o una hora todas las semanas o lo que sea, de verdad está afectando a la gente y les está ayudando. Entonces, era un poco, no intentamos evitar que llegue el desierto a esos puntos, pero sí intentamos ayudar a la gente que se ve afectada. Mi pregunta era de carácter de curiosidad científica. Que sí, no, y lo entiendo. No. Y la de Lorena también, que forma parte del equipo. O sea, pero ¿qué es más? O sea, quería aprovechar, porque hay veces que hacemos un intermedio y lo contamos, o sea, que para que de verdad entendáis que esto no lo hacemos porque sí o porque sea la noche. O sea, que de verdad lo que vais a hacer a partir de ahora, hay gente detrás que no la estáis viendo, pero les está afectando muchísimo, porque les puede llegar ayuda, se puede en un momento dado decidir que se vaya a una zona o no. Al final son recursos que son muy limitados, y aunque parezca mentira, es que no hay mapas. Entonces, lo primero que necesitamos es, o que se necesita en terreno, es un mapa para ver pues qué gente hay y cómo se accede a ellas para distribuir recursos o proyectos.